El artículo 2 de nuestro decreto 277 dice lo siguiente: para todas las personas dentro del siguiente horario, entre el 1 de junio y el 1 de julio, va a haber toque de queda. De lunes a viernes, desde las 8 de la noche, o sea, desde las hoy a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, hay toque de queda, de lunes a viernes. Y el sábado, el domingo y los festivos, va a haber toque de queda desde las 6 de la tarde a las 5 de la mañana. Se va a realizar toque de queda, respondiendo a tu pregunta, dentro de ese rango de tiempo, pero no durante todo el día, como fue la medida que tomamos en el último festivo. Este sábado va a haber toque de queda desde las 6 de la tarde a las 5 de la mañana. El domingo va a haber toque de queda desde las 6 de la tarde a las 5 de la mañana. El lunes festivo va a haber toque de queda desde las 6 de la tarde a las 5 de la mañana. Esos 3 días se va a funcionar de esa forma. Cada vez que haya un festivo va a haber toque de queda. De lunes a viernes va a funcionar desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Quiere decir, esto en resumen, que todos los días, desde hoy 1 de junio hasta el 1 de julio, va a haber toque de queda. Insisto una vez más, de lunes a viernes, desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana, sábados, domingos y festivos, desde las 6 de la tarde a las 5 de la mañana.